ilusioa. Ausardia. Arrobia. Euskalduna. Elkartasuna. Nire haurtzaroa gogoratzen dut Jesus Mari Zamoraren 10 zenbakia zeraman kamiseta bat soinean eta Etxeazpiko plazan eta patioan baloierekin jolasten, ez? Gogoratzen naiz arratsalde batean. Estimatzen dira, zuek antolatzen dezuen bezalako ekitaldi edo jardunaldi hauek, aukera bat da baita ere nolabaiteko beste ikuspuntu batzuk ere mahai gainean jartzeko. Kulturatik futbola begiratzea eta futboletik kultura begiratzea beti da interesgarria eta sortatu daitezke ideia interesgarriak bere hortan. Primero, no me decidí retirar, me echaron. Yo no me quería ir. Yo estaba con 35 años. Pero es una gran pista. Cuando juegues 599 partidos y te tiene calentando una hora y no te pone... Es una pista, ¿eh? Sí, sí. Le veo a Eneko una mochilita pequeña con una gomita de esas aquí. Y ni me conoce. Cuando pienso en fútbol, pienso en un balón redondo, una semana llena de comentarios, cada vez más. Los derbis siempre han sido bonitos. Y ahora tenemos más, porque también tenemos el Alavés y tenemos el Eibar. Pero los derbis Real Atleti han sido siempre una locura de bonitos. O sea, que el día ganó la Real y... Sin duda uno de los grandes fenómenos culturales del siglo XX y todavía no ha llegado a su pico. Creo que es un fenómeno cultural al que vale la pena prestar atención y tratar de entenderlo. No me esperaba que Michael Robinson iba a indagar en mi vida. Agumetatik barruan daukadan afizio bat, eta betidanik gustatu izan zaidana. Ez da pixka bat nire alde irrazionala da futbola. Hemen ni esen jartzen du, baina hau niretzat da, ni ezin. El fútbol es muy atractivo en este país, siempre lo ha sido. Si no me equivoco, corrígeme, creo que tuviste 12 penaltis en primera división, estás entre los... ¿Más? Pues me he equivocado. Fueron más. Siento llevarte la contraria. Cuando yo escucho la palabra fútbol, en principio lo que viene a mi mente es pasión, es infancia, es libertad, es ocio, es diversión. Creo que la progresión y la mejora del fútbol femenino depende de muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante es el hacerlo sostenible y el objetivo pues, es que el fútbol femenino sea rentable y que podamos ser profesionales porque generemos lo que estamos ganando. ¿Y tú qué querías? Yo quería ser pelota. Sí. Egunerokotasunean lanean jarraitzen dugu, azten jarraitzeko, pasio hori transmititzen saiatzeko eta bueno, nik uste denen artean elkarrekin eskua emanda joan barre degula aurreraka eta horrela aurrera pausak emanez nik uste azten joango gehala pixkanaka. Neska futbolariak anoetan ikustea garrantzitsua da denentzat. Futbolean ematen duten guztia jendeari sentiaraztea da garrantzitsua eta horrek ematen du bitxikerie hori edo desberdintasun hori, ez? Yo admiro a las tres, he entrenado con las tres, sé cómo son las tres y quiero que el resto de las personas que están hoy aquí lo sepan también. Es una bendita locura. Yo solo leyendo el programa ya flipé. Pero fíjate, córner, el lugar donde se gestan los peligros, el rincón de los placeres, este córner acaba en gol fijo. ¿Qué ponemos en la quiniela para el domingo? ¿Los de la segunda fila? Los de la segunda fila.
Un 1, correcto, yo creo que aquí estaríamos. Como alguien diga que un 2. La hemos liado.